Hello, mis amiguitos. Hoy vamos a estudiar un nuevo tema, el tema número 3 de ciencias naturales. El topic number 3, ¿sí? Agosto Solís y los herbarios en Ecuador. Empezaremos conociendo qué son los herbarios y para qué nos sirven, ¿sí? Un herbario es un lugar creado especialmente para conservar tipos de plantas o partes de plantas como raíces, tallos, hojas, flores y frutos, pero disecadas. Esto quiere decir que están secas, que no tienen ningún tipo de líquido, ¿sí? Que estas muestras son guardadas en pequeñas bolsitas, se puede decir, en pequeños empaques, y se llena la información como el lugar donde fue encontrada, el nombre común y nombre científico de esa planta o de esa parte de la planta y los usos, o sea, para qué se usan esas plantas. Eso es un herbario. Espero que algún día puedan conocer uno. Aquí en el Ecuador existen 11 herbarios. Continuamos también, los herbarios son lugares, como les dije anteriormente, creados para guardar esto y sirven de mucho para las personas que estudian botánica. La botánica es una ciencia que se encarga de estudiar las plantas. Entonces, las personas que estudian la botánica van a estos lugares para conocer las diferentes especies que existen en los lugares. Como aquí en Ecuador hay 11 herbarios, en esos herbarios existen plantas solo de nuestro país, porque esas plantas fueron recogidas aquí en nuestro país. Yo les he traído un ejemplo, una muestra. Eso es la corteza de un árbol que se llama chuchuhuas. Este es un árbol de aquí, de la Amazonía, que su nombre común es chuchuhuazo. Es un árbol de aquí, de la Amazonía, como les dije, tiene diferentes usos. Muchas personas lo utilizan para la inflamación de los huesos de cualquier parte del cuerpo. Cuando una persona está con dolor de huesos, con algún otro dolor, lo preparan esto como un té y sale una agua tipo café oscura y esa agua se toma. Esto hace que las personas suden mucho y ese dolor se vaya. Ahora, Misael Acosta Solís, ¿quién fue él y qué hizo? Es un hombre muy reconocido, fue un doctor graduado en la Universidad Central del Ecuador. Fue doctor en ciencias naturales. Él recorrió a pie parte de nuestro país. Recorrió costa, sierra y Amazonía a pie. No recorrió todas las provincias, pero sí parte por parte, y recogió infinidad de muestras de partes de plantas. Y con esas muestras que él obtuvo, las clasificó y realizó una colección de plantas. Eso de aquí lo hizo en Estados Unidos, ya que él se fue, después de recoger todas estas muestras, él viajó a Michigan, Estados Unidos, y allá realizó la clasificación, y así esta clasificación, estos estudios, él las envió aquí a un herbario nacional para que lo mantengan, para que las guarden, para que las demás personas puedan conocer los tipos de plantas que existen aquí en nuestro país. También él clasificó las plantas según su utilidad, quiere decir, según lo que sirve cada planta, las clasificó. Existen 4 clasificaciones principales. La primera que tenemos, alimenticia. Las plantas se clasifican según su utilidad en alimenticias, en medicinales, porque hay plantas que son medicinales, que curan muchas enfermedades. Plantas forrajeras y plantas forestales. Ahora, he traído un ejemplo de cada uno y quiero ver si me ayudan ustedes. Esto es sábila. La sábila, ¿qué será? ¿Será alimenticia, medicinal, forrajera o forestal? La sábila
Se puede también considerar una planta alimenticia porque muchas personas la toman, ¿sí? Pero es medicinal. Su uso es más recomendado para como medicina, ¿sí? La sábila es medicinal. La naranja es una planta alimenticia porque nos alimentamos con esto, ¿sí? El pasto. El pasto, esto es un alimento para el ganado, entonces es una planta forrajera, ¿sí? Estos son alimentos para diferentes tipos de ganado, entonces son plantas forrajeras que existen en el campo. La siguiente planta que tenemos aquí es un pino. Esto es una planta forestal, ya que de aquí del pino sacan madera. Entonces, todas las plantas que dan madera se denominan forestales, ¿sí? Este es un pino. Y hay muchas especies más de plantas forestales o maderables aquí en nuestro país, pero les he traído un ejemplo de cada uno, ¿sí? Ahora, nuevamente. En el tema, les voy a hacer un resumen del tema ya. Acosta Solís fue un doctor que estudió las especies de plantas que existen en nuestro país y las clasificó en alimenticias, medicinales, forrajeras y forestales. Las alimenticias son las que nos sirven como alimento a nosotros, los seres humanos o los animales. Las medicinales son plantas que nos brindan medicinas para sanar diferentes enfermedades. Las forrajeras son plantas que sirven como alimento para el ganado. Y las forestales son plantas que nos dan madera para construir diferentes tipos de muebles o viviendas, ¿sí? Este es el tema número 3, niños. Como han puesto mucha atención y se portan muy bien y aprendieron mucho, vamos a ponerle una carita feliz a todos, ¿sí? Muy bien, very good. Bye bye, nos vemos en el próximo video.